Hoy, la minería es el principal motor de la economía e impulsora de la inversión descentralizadora y el desarrollo nacional. A nivel mundial, el Perú es el segundo productor de plata, el tercero de zinc y estaño, y el cuarto de cobre y plomo. En América Latina, es el primer productor de oro, zinc, En 1928, la Casa Gallo, importante empresa comercial establecida en Cerro de Pasco, inició la ejecución del avance de los socavones San Gerardo y San Ramón en la zona denominada Atacocha. Pero la grave crisis internacional obligó a paralizar las operaciones que se reiniciarían 8 años después, cuando Francisco José Gallo Díez, fundador de la compañía minera Atacocha S.A., puso en marcha el proyecto minero que dio origen a la explotación de uno de los yacimientos mineros de zinc más importantes del país. Atacocha es una de las empresas de mayor crecimiento en el grupo de la mediana minería peruana. Su producción no ha dejado de crecer. Desde 100 toneladas de mineral por día en 1936 hasta 3.500 toneladas de mineral por día en los últimos años. Sus reservas probadas y probables de mineral suman más de 7 millones de toneladas métricas con leyes promedio de 3,16% de plomo, 5,16% de zinc, 0,31% de cobre, 4,12 onzas de plata por tonelada métrica y 0,016 onzas de oro por tonelada métrica. Estas reservas garantizan la producción de los próximos 6 años. Las inversiones anuales en renovación de equipos y realización de exploraciones están en el orden de los 18 millones de dólares. Sus acciones están listadas en el mercado de valores de Lima y recientemente Atacocha inició con éxito la emisión de bonos corporativos, siendo la primera empresa minera nacional en realizar este tipo de operación. El proceso productivo se inicia al interior de la mina a través de la exploración y desarrollo de los cuerpos mineralizados. Una vez que estos son reconocidos y evaluados, se procede a prepararlos para la explotación. A lo largo de más de 270 kilómetros de túneles, desarrollados con un desnivel de 1.000 metros y más de 18 niveles de galerías y cruceros abiertos para explorar, desarrollar y explotar los minerales, se lleva a cabo la extracción de 1.250.000 toneladas métricas secas por año. En la explotación se utiliza el método de corte y relleno mecanizado, utilizando relleno hidráulico, el cual está constituido por la parte más gruesa del relave de la concentradora, bombeado nuevamente a la mina. Los pasos de la explotación son perforación, voladura, carguío, transporte y extracción del mineral que es transportado a la concentradora. El minado utiliza el sistema trackless o minería sin rieles con equipos sobre llantas. En otros túneles, como el del nivel 3600 de 3 kilómetros de largo, la extracción se realiza con locomotoras y carros mineros sobre rieles hacia las tolvas de gruesos de la concentradora. La concentradora número 2 cuenta con modernas instalaciones en las secciones de trituración y flotación. La sección de molienda tiene 6 molinos y un molino de remolienda para la flotación de zinc con celdas de flotación adicionales. El uso de estos equipos ha aumentado la capacidad de tratamiento de minerales de Atacocha a 3.500 toneladas métricas secas día y 1.250.000 toneladas métricas secas al año. Los productos tratados en esta planta son plomo, concentrado de zinc, concentrado plomo 2 y concentrado de cobre. Para obtener reportes analíticos del proceso en tiempo real, un mejor y más rápido control de la metalurgia y un menor consumo de reactivos, la empresa está instalando en la concentradora un equipo para análisis químico en línea Courier Autocumpu. Los concentrados de zinc, plomo, cobre, con valores de plata y oro, se obtienen por el método de flotación selectiva a partir del mineral extraído de la mina. Este proceso se lleva a cabo en la concentradora número 2, cuya capacidad actual es de 3.500 toneladas métricas secas día. En Atacocha,
se está forjando una nueva cultura de seguridad, utilizando el sistema NOSA, el cual trabaja integralmente en seguridad, salud, medio ambiente y calidad, y se apoya en la actitud de cada una de las personas que conforman la compañía. En este sistema participan tanto los trabajadores de la mina como los superintendentes y directivos de la empresa, y en él son tan importantes las actividades preventivas como la identificación y el control de los peligros y riesgos, así como el diseño de los procesos para la evaluación de su ejecución. La permanente capacitación en seguridad ha permitido en el último año reducir condiciones y actos inseguros en un 50%. Cuando la gestión de prevención de riesgos implica adoptar y adaptar métodos de trabajo para actuar con anticipación en la administración de riesgos que pueden causar pérdidas, cada trabajador de la compañía se siente comprometido a alcanzar los mayores estándares de seguridad en las operaciones, porque la seguridad depende de todos. En el marco de las normas ambientales vigentes y atendiendo a su compromiso de responsabilidad social frente al equilibrio ecológico de la región, Compañía Minera Atacocha ha cumplido con su programa de adecuación ambiental, aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. La siembra de 4.500 plantas de eucalipto en Chicrín, la revegetación de los depósitos de relaves en Malauchaca y Marcopampa, con pastos naturales apropiados, y la reforestación y revegetación con especies nativas, como el queñual y pastos naturales en Chicrín, están contribuyendo a restaurar el paisaje, mejorar la calidad del aire y la estabilidad física de estas zonas. En estas acciones participan adultos y jóvenes de las comunidades. Igualmente, la compañía minera Atacocha tiene en marcha el proyecto de tratamiento de aguas servidas con humedales, los cuales reproducen los procesos que suceden en forma natural. El área de planeamiento es fundamental para el desarrollo de la operación minera, el incremento de la producción y la reducción del número de labores. La mecanización de la perforación, el reemplazo de la madera por el acero y cemento proyectado para el sostenimiento preventivo y permanente, el uso de equipos de carguío de mayor capacidad, han sido algunos de los factores que han mejorado la operación minera en Atacocha. El ordenamiento de la información geológica y la aplicación de programas de modelamiento han permitido mejorar los criterios de interpretación del yacimiento. En los últimos años, se está minando la zona del Orebody 17, importante área del yacimiento de Atacocha, cuyos minerales tienen mayores valores de plomo y plata. El trabajo de exploración y prospección de nuevas áreas mineralizadas permite aumentar las reservas y mejorar los parámetros de operación. Más allá de la habilidad empresarial que da soporte a una industria tan importante para el país como es la minería, está la fe en las posibilidades del Perú y el compromiso de sacarlo adelante. Al ampliar su producción, aumentar la inversión en áreas de exploración, operación y servicios de la planta, e incorporar cambios tecnológicos y organizacionales, Compañía Minera Atacocha se perfila como la empresa líder de la mediana minería peruana.